¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el volcán que está cerca de mi casa hiciera explosión? Bueno, quizás esa pregunta es un poquito específica, pero este video se va a encargar de resolver las dudas las cuales no sabías que tenías. Pero antes de conocer los peligros que representan los volcanes cuando están en erupción, cabe preguntarnos, ¿qué es exactamente un volcán? Bueno, primero para saber sobre esto necesitamos conocer los materiales que están dentro de estas colosales creaciones de la naturaleza. Es necesario que debamos conocer sobre la teoría de la deriva continental para comprender cómo los volcanes funcionan. Esta teoría, propuesta por Alfred Wegener en 1912, fue desarrollada a partir de análisis empíricos que éste hizo, al observar que por alguna razón los continentes que veía en los mapas concordaban como si fueran rompecabezas, como el caso de África y de Sudamérica. Situación que ya había sido observada por muchísimos otros científicos previo a este mismo, como Abraham Ortelius, Charles Lyell o Alfred Russel Wallace, pero no fue puesta a revisión rigurosa hasta que Wegener le proporcionó bases para dar explicación a la posibilidad de la teoría. Este también tuvo en cuenta el parecido de la fauna fósil en los continentes septentrionales y ciertas formaciones geológicas con un buen parecido. En realidad, en un inicio, dicha teoría no tuvo una buena acogida por la comunidad científica, que si bien la hipótesis pues sí tenía sentido, no poseía las suficientes pruebas como para demostrar la fuerza con la cual se lograba el traslado de estos continentes. No fue hasta la década de los 60, en la cual se pudo lograr explicar el cómo los continentes pueden llegar a moverse, con la formulación de la teoría de la tectónica de placas, con la investigación de científicos como Robert Dietz, Harry Hess, Murray Sedgwick, Tuzo Wilson y muchísimos otros. Hay que destacar de que esas dos teorías no son la misma, sino más bien son dos teorías diferentes que se complementan entre sí. Ahora ya bien, con el establecimiento de la teoría se han llegado a identificar distintas placas alrededor del mundo. En total, 15 placas mayores que se complementan con 43 placas menores, siendo las más importantes para los que estamos en Costa Rica, la placa de Nazca, la placa Cocos y la placa Caribe. Los movimientos entre estas placas pueden categorizarse en tres diferentes tipos. Las divergentes, en las que las placas se separan unas de otras. Las convergentes, en las que una placa choca contra la otra, formando una zona de subducción donde una de las placas se sumerge bajo la otra. Y las transformantes, que es donde los bordes de las placas se deslizan una con respecto a la otra a lo largo de una falla de transformación. En las zonas donde se genera este movimiento de placas es donde normalmente se crean los volcanes, que se le podría denominar como una colina con forma cónica formada por acumulación que se conecta a una cámara de roca fundida por debajo de la superficie terrestre. Es decir, los volcanes se crean a partir del material generado por el desplazamiento de las placas. Un aproximado del 95% de los volcanes se encuentran en las divisiones de estas placas tectónicas, mientras que solamente un 5% se encuentran al interior de estas. Generalmente, estas se generan donde las placas tienen un movimiento convergente. Los volcanes pueden arrojar material fluido y caliente del exterior de manera no explosiva, material con el nombre de lava, la cual se desliza por las pendientes del volcán, pudiéndose extenderse hacia las zonas cercanas al punto de erupción. También pueden arrojar de manera violenta fragmentos de lava al aire de muy diversos tamaños y texturas a distintas velocidades, y con ello formar una gruesa columna de material ascendente, acompañado a la lava con variedad de gases y de material más fino encima de la boca emisora, a los cuales se le denomina genéricamente piroclastos, cuya altura depende del grado explosivo de la erupción y que al dispersarse o colapsar entraña un muy grave peligro. Entre algunos de los otros peligros que nos enfrentamos ante una erupción de un volcán se encuentran las coladas de lava, la caída de cenizas, los flujos piroclásticos, emanaciones de gases, lahares, el deslizamiento de ladera y los tsunamis. Una de las zonas de subducción más importantes para el planeta es el Cinturón de Fuego del Pacífico,
en el cual se desarrolla aproximadamente un 75% del vulcanismo activo total del planeta, y es donde se encuentran los volcanes más peligrosos. Esta convultuosa zona está formada por países desde el sur de América, iniciando por la zona montañosa en el oeste de Argentina y pasando por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, México, extendiéndose por la zona del Pacífico de Estados Unidos y Canadá, rodando el océano Pacífico hasta bajar por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Papúa Nueva Guinea, hasta marcar su finalización en Nueva Zelanda. Esta zona no solo es reconocida por su inmensa cantidad de volcanes, sino también por su alto nivel de sismicidad a nivel histórico, ya que alrededor del 90% de los terremotos del mundo se producen a lo largo de esta región. Dentro de este gran conglomerado de volcanes, zonas de intenso movimiento y levantamiento de materiales, se encuentra Costa Rica, con sistemas montañosos con varios volcanes como la cordillera volcánica central o la cordillera de Guanacaste. La cantidad de volcanes en el país hace inminente la existencia de una posible catástrofe, y nos puede hacernos preguntar, ¿pero qué pasaría si en algún momento se diera una erupción realmente fuerte? Bueno, en realidad podría decirse que esto ya ha ocurrido antes. Desde que se tiene documentación de estos eventos, se han notado diversas ocasiones en que la actividad volcánica se ha vuelto suficientemente relevante. Por ejemplo, en el 2014, el volcán Turrialba ha tenido una actividad constante. En diversas etapas ha tenido erupciones con columna de ceniza hasta de más de 3.000 metros de altura. El volcán Irazú ha tenido erupciones como la presentada entre 1963 a 1965. En la cual obligó a la población del país central a convivir cotidianamente con la ceniza resultantes de las erupciones de la época, o el caso del volcán Arenal, el cual ha presentado muy interesantes erupciones acompañadas de flujo de lava desde que inició su actividad en 1968 hasta el presente. A pesar de esto, es muy poco probable de que en el país se dé una erupción realmente grande, al menos en épocas cercanas. Esto ya que en cada uno de los volcanes que se encuentran en el territorio se está monitoreando constantemente los pequeños cambios que se dan, y en el caso de que se dé una erupción realmente grande, pues estos cambios pueden llegar a ser muy notorios y se dan a través de un prolongado tiempo. Los científicos actualmente han desarrollado diversas estrategias para disminuir cualquier daño resultante de una erupción volcánica, por lo cual las posibilidades de una catástrofe son muy bajas. Pero no por año, tenemos que mantenernos estáticos ante la posibilidad de una catástrofe. Hasta aquí sería este video. Si has llegado hasta acá, te digo muchas gracias por tu atención. Y si te sirve o te funciona conocer más sobre la temática, te invito a que busques más información en internet o busques videos en YouTube que también traten la temática. Hasta acá sería de mi parte. Hasta luego.